¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la más cordial bienvenida a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Hoy os traigo, como he hecho en alguna otra ocasión, una canalización con Dios. Es decir, Dios me ha enviado un mensaje, el cual ahora vais a escuchar. Pero antes de nada, por precaución y como hago siempre, con equilibrio, quiero decirte que, por favor, no vengas a juzgarme a mí si el mensaje es de Dios o no. No vengas a fijarte en mí. Yo soy un mensajero, un canalizador o un medium, aunque esa palabra me gusta menos. No es más que eso, un canal o un intermediario entre, en este caso, Dios y las personas. No soy mejor, no soy especial, no soy un santo. Entonces, yo lo único que te pido es que este mensaje que llega ahora por petición de millones de personas que están pasándolo mal por el tema de la pandemia que estamos sufriendo, pues Dios responde. Y una forma de colaborar en esta situación pues es que los que estamos o tenemos estos dones, pues tenemos que colaborar haciendo que la voz de Dios llegue allí donde tenga que llegar. Y repito, insisto, no tienes que creer si es Dios. No tienes que creer si yo soy alguien que Dios ha elegido. No tienes que creer nada. Dios y yo solo te pedimos una cosa. Escucha este mensaje y después decide. Dicho esto, solo me queda deciros a los que estáis confinados en vuestras casas, como nosotros en España, que llevamos ya 10 días y nos quedará igual un mes o más, quiero pediros calma, quiero pediros paciencia, quiero pediros pues que aprovechéis estos momentos para hacer esas cosas que teníais pendientes. Y sobre todo, fe, esperanza, fuerza. Os dejo con el mensaje de Dios para ti. Amados, hijos e hijas mías, he escuchado vuestro clamor, y yo, el Alfa y la Omega, principio y fin, yo soy el que soy, tu Padre, hoy vengo aquí, ante ti. No ceso de recibir oraciones y plegarias llenas de dolor y confusión, en las que me pedís que por favor os responda, que os diga algo ante esta situación que está viviendo el mundo con esta peste, esta pandemia. Y también me preguntáis, si acaso yo os he olvidado. Hijos míos, lo primero que deseo deciros es que nunca os he olvidado. Yo jamás os abandonaré. Y deseo que sepáis que siempre, siempre, siempre estoy cerca, muy cerca de vosotros. Tan cerca que si yo fuera carne, podríais escuchar perfectamente mi respiración. Amados, amadas, deseo que no olvidéis que todo lo que ocurre en la tierra es solo y únicamente el resultado del libre albedrío y de las decisiones que el hombre lleva tomando por más de 6.000 años, desde que Adán y Eva decidieron alejarse de mí y mis leyes. Pero, amados, amadas, mi promesa fue y sigue siendo que aquellos que me amen y aquellos que vivan en el amor y en las leyes de la luz, prometí que tendrían un lugar en mi casa donde vivirían eternamente, y que la muerte ya no sería jamás. Y esa promesa, hijos míos, hijas mías, a día de hoy sigue vigente. Amados, amadas, las plagas, las guerras, las calamidades no os deben asustar. Os deben de servir para recordaros
la importancia de poner el amor en acción, de ser todos uno, de dar a tu prójimo igual que a ti te gustaría que te dieran. Estos momentos que está viviendo la humanidad son momentos de cambio y de oportunidad para entender que el camino que se estaba llevando no era el correcto. La tierra, las plantas, el mar, los animales estaban gritando de dolor al ver cómo el ser humano, con su egoísmo, estaba exterminándolos, matándolos con sus residuos, sus humos, sus plásticos. Ahora, la madre tierra y las plantas y los animales se están recuperando y respirando, pero solo un poco de tiempo, porque ellos me han hablado. La naturaleza, los animales, las plantas, el mar, me han hablado y me dicen que siguen en temor, ya que no saben si cuando pase esta peste, el hombre volverá a sus malas formas de vivir y todo volverá a ser igual. Sí, amados, amadas, estos momentos de dolor y confusión son los idóneos para que tú, como ser individual, te pares un momento, medites y decidas qué vas a hacer después de que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué harás con tu actitud? ¿Seguirás sin perdonar a tu hermano o a tu padre o a tu madre o a ti mismo? ¿Seguirás viviendo por vivir? ¿O dejarás que tu espíritu y tus dones salgan a la luz por fin y serás tú mismo? Amados, amadas, estos momentos que el planeta Tierra y la humanidad están viviendo, como digo, son los perfectos y justos para que todo el mundo, para que tú, hijo mío, hija mía, te hagas un autoexamen y, por favor, para que mires atrás y veas qué es aquello que has sembrado, y también para que mires ahora y veas qué frutos has recogido de tu siembra. Os pido que desde hoy sembréis en vuestros campos semillas de amor por el prójimo, por los animales, por las plantas, por el ecosistema. Que sembréis semillas de personas llenas de luz y entendimiento. Y si así lo hacéis, veréis cómo en el futuro vuestros campos brillarán con un fruto lleno de luz, de paz y pura unidad. Pensad en qué realmente deseáis volver a sembrar cuando el campo vuelva a estar listo. ¿Qué es lo que vas a sembrar? Piénsalo, por favor. Gracias. Con amor, tu Padre Celestial.